Bueno, mis queridos guerreros cibernéticos, espera que pongo pausa. Mis queridos guerreros cibernéticos, seres del multiverso, me estás viendo en el directo o tal vez luego en la copia multistream multiversal que estamos en este momento. Sabes que estamos en multiversal y multistream, ¿verdad? Y claro, estamos empezando un poco bastante antes de la hora esta vez. Esperemos que estemos hasta el final de la hora que nos toca normalmente. Ya saben que hacemos horas, hacemos bastantes horas. Pero con este poquito más, hacemos un poquito más. ¿Por qué? Porque tengo ganas hoy de hacerles un poquito más. Este sábado vamos a hacer el What If y vamos a hacer unos juegos nuevos y unos juegos ya de mi agenda, ¿vale? Entonces hoy haremos un poquito más de tiempo, pero repito, espero que por lo de mi salud que me estoy recuperando, no vaya a ser que a cierta hora me sienta mal. Por ahora voy dentro de los límites, ¿vale? Y dije, pues venga, vamos a arrancar hoy ya. Ya he estado haciendo lo que tenía que hacer, ya he comido, ya de todo. Entonces, vamos, hoy sí, un poquito antes, ¿vale? Y probamos lo nuevo y lo que ya no es nuevo, ¿vale? Hola, papaluchón. Pues esta vez un ratito antes, un poquito antes, ¿vale? Para darle un poco más de ritmo a algunas cositas que quiero hacer este sábado, aparte del What If, ¿vale? A ver, haremos primero el What If, aunque sea un poquito más temprano, y luego vamos presentando todo lo demás. Espero que cuando llegue la hora del Fortnite no me pase lo de ayer. Que ayer no era normal, me estaba dando muchos laguetones. Espero que hoy se haya normalizado otra vez, porque la verdad yo no entiendo, ¿vale? Yo no tengo que estar tocando cuando todo ya me iba bastante bien, ¿vale? Bueno, por eso, bueno, a ver, haremos hoy. Sí vamos a ir a nuestro servidor. Les había dicho que tal vez no iríamos, pero tengo ganas de seguir construyendo, porque ya estamos adelantando un montón el nuevo reino, ¿vale? El nuevo reino lo estamos adelantando. Ya hemos empezado, casi ya hemos terminado, hoy lo hemos terminado, una de las partes principales que lo hice en la otra serie, que fue este templo que irá con el resto del castillo, por decirlo así, con el palacio y todo, ya está pues prácticamente terminado. Ayer no sé cómo lo hicimos y ¡pum! ¡Pim! ¡Pam! Les digo que cuando aplanamos, ponemos las baldosas y todo, todo lo demás va viniendo más rápido, excepto que de pronto digan, no, esto no me gusta, quitamos, bueno, ya saben que el templo que va ahí tiene un ojo arriba, ¿vale? Como lo hice en la serie. Pero dije, hostia, no me gustaba y estuve quitando y poniendo. Pero al final terminamos rápido. Sí o sí. ¿Vale? Entonces, le daremos un ratito por allá, ¿vale? Es que no sé por qué siento que esta camiseta que me puse hoy me provoca más calor que otras. Me la voy a cambiar, a ver si es eso, ¿vale? Vamos abriendo el Minecraft. Y seguiremos construyendo ayer. Un momentito, mientras te abro. No sé si es porque tiene algún tipo de lana o no sé qué tiene esta camiseta de manga corta, pero de pronto sentí que al ponérmela me provocaba más sofoco. No sé, o estoy yo y raro. Un momentito. Que se vaya abriendo esto. Pondremos un poco de música de fondo. En la que se va abriendo todo, un segundo que me cambio yo la camiseta porque siento que esta me está sofocando por alguna razón. Sentí más ligerita esta. Ay, sí, esta se siente un poco mejor. Creo que aparte que haga el calorcito que digo yo, debe ser también porque debe tener algodón o algo, que un tipo de algodón que me está sofocando el día de hoy esa. Todo ahora mía.
Un segundito. Me tengo que tomar una cosa. ¿Ya se abrió el servidor? Ah, sí, bueno. Entonces le doy a abrir en la que me tomo algo yo. ¿Pero dónde está mi vaso? ¿Mi vaso que tenía acá? Ah, bueno, aquí está. A ver. Me había olvidado que lo había guardado en el sitio nuevo. Qué feo sabe. Vale, listo. Vale, vuelvo a poner la cámara un momentito. Sí, a ver, que estoy sintiendo calor, sí. Pero también la camiseta era de un tipo de algodón o algo que me estaba como poniendo nervioso, sofocando, más de lo normal. Entonces, es cómoda, pero es para ciertos momentos. Es como para cuando hace entre calor y frío. ¿Vale? De esto y digas, no, es que tengo un pelín de frío, pero quiero ir manga corta. Te pones ese. Y se me olvidó que estaba ahí, ese. Vale. Pues hoy vamos a seguir, ¿eh? Bueno. Como les dije, ya se pudo emular este. De aquella serie. Con cambios. Pero el mismo diseño, ¿vale? Ahora. Déjenme recordar bien cómo iba todo. Toda esta parte tiene que ir del jardín. Eso me queda clarísimo. Los jardines ahora no me preocupan. Lo que me preocupan son los edificios que tienen que ir. Después de aquí venía el palacio. En la serie venía el palacio. El palacio va a cambiar un poquito, pero va a ir el palacio. A ver, me pica la nariz. Y el palacio va a ser más ancho que el original. Entonces vamos a hacer todo lo que toca. Primero tocaría, un momentito, déjenme pensar. Vale, haremos contornos primero, ¿vale? Cuando se conectaba el palacio, era así. Aquí. Va a tener que ir hasta aquí la parte amplia del palacio. ¿Vale? Conectado aquí en el muro. Va a haber un agujero hacia abajo, ¿vale? Pero para que, porque esa zona un poquito bajada, tiene que ir la piscina y el jacuzzi, que en la serie más o menos hacía así lo mismo, ¿vale? Entonces, como abajo tenemos súper agujerote, pues mira, nos va a ir de perlas. Vale, a ver, según yo, cuando hice el palacio, de largo, a ver, llegábamos. Por aquí se hacía una bajada hacia la zona que dije yo de piscina y no sé qué más. Que podría ser aquí la puerta, ¿vale? ¿Okay? Lo marco así, ¿vale? Siguiente. Había una separación un poco ancha. Aquí siempre poníamos o letras largas. Hasta aquí, yo creo. ¿Vale? Y más o menos voy a marcar así. Siguiente, venía la mesa y todo el rollo. Venía la uy, espérate que me decía Dios. Bueno, ese es el espacio, porque todo este lado va a tener que ser el juzgado. Sí, porque sí tengo suficiente espacio para hacer el palacio. Entonces mejor lo marco así y ya está. Y todo este lado sería el juzgado. Ahora, de tan ancho de acá
A ver. En el original veríamos el mar, pero como aquí no hay nada de eso en este terreno, lo haremos ancho y el espacio que nos sobrará será jardín también. Jardín que no existía en el original. Entonces, espérate. Déjame ver. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pues haremos 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y uf, el jardín va a ser muy grande. Creo que aquí sí me sale un terreno demasiado grande. O podemos construir otros edificios que no existían en el original. No sé, ya veremos. Vale, esto representaría que sería donde vamos a construir la parte del palacio. Esto lo quitas. Luego, en la serie, para conectar en el juzgado, las puertas estaban más o menos una aquí, así. Una, ¿vale? ¿Cuánta separación? Uno, sí, uno, dos, tres. Doce, vale. Uno, dos, para desde la puta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y no, sí. Ah, perfecto, perfecto. Aquí sería una puerta. Bueno, hay que ver esto. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Le quitamos el verde y ponemos un suelo nuevo? Sí, ¿no? Vale, en el original, como no tuve muchas opciones de material, este sí irá con este. No, este sí irá en sencillo. Este, pues habrá que quitar lo que sobre. Esto. Justo el mismo que hay debajo es el mismo que era arriba. O espérate. A ver, o hay alguno que quede guay. A ver, pincelado. Mira, este cual molaría. Pero el cincelado por encima no está. Estantería cincelada. ¿Qué carajo? O este. Este negro pondremos. Mira, fíjate. ¿Qué le va a quedar? ¿Eh? Vamos a ponerlo en este. Así. ¿Qué va a quedar? Y va a quedar bien este color. En el original no era de este color, pero aquí sí. ¿Qué pasó? Pero los techos los haremos como en el original, de madera. Eso sí. A lo malo de la cárcel que va a ir debajo del juzgado cuando lo hagamos, es que no creo que llegue del otro lado. No, no llegará del otro ni de broma. ¿Y de este lado? Hombre, de este lado, con un poco de suerte, puede que salgan las ventanas. No estoy seguro. No estoy seguro ahí. No, 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 no,
Corazón. Y claro, les dije, iba, pusimos las baldosas, pero no sabíamos si íbamos a quitar o no. Por eso ya quedaban marcadas y no les caía la nieve. El problema es que ahora se le va a caer la nieve si no ponemos techo a esto. Poderes. Ah, ya empiezan a responderse aquí los esqueletos porque he quitado la baldosa de ahí. Mis poderes. A ver, lo que podría hacer aquí, fíjense, pongo así, quito, quito, bájate, espérate, hay que poner el negro porque si no, no se abre la altura. Ah, me pica. A ver, vamos a ver. Pero aquí estaría bien que lo pusieras así. ¿Vale? Okay. No, abre un trozo porque no sé qué tanto hay que quitar. Vamos a hacer una separación de dónde irá lo que les dije. Pero primero hay que ver la galerita. Pasaremos con estas blancas. Será más bonito. ¿Vale? Así. Ok. Ahora hay que quitar lo que sobre. ¿Vale? Ok. Más. Más todavía. El problema es que aquí no tenemos los ventanales de la serie porque está muy lejos eso. Ya vuelve a caer la nieve, ya me va a llenar todo. Hay que hacerlo hasta lo más bajo que pueda. Pero podemos cambiar. Si podemos poner ventanales de ese lado, si se deja. No sé si por la altura, no creo. No, por la altura no creo. A ver, déjame ver. Aquí qué hay. No, aquí hay lo del fuego y eso. No, no me sirve. No me servirá para hacer lo mismo que en la serie. Es que esta zona no está igual planeada que ahí, o sea que voy a ver cómo lo soluciono, pero vale. Bueno, por ahora lo dejo así. Ya veremos cómo lo dejo parecido a lo que hice allá. Claro, que si hubiera estado más para allá, la diferencia hubiera sido es que pudiera haber hecho ventanales hacia ese lado. Pero es que todo este espacio yo no lo voy a usar. Bueno, no pasa nada. A ver.
Pienso. Voy a marcar el espacio que sí voy a necesitar para después cerrarlo. A ver, déjame recordar. Bajaba, hacía esto. Sí, así está bien. Voy a dejar suficiente espacio, nada más. Ya. La piscina iría por este lado. La piscina iría más o menos por acá. A ver, déjame ver. Bajas, iría por acá. Más para allá iría el jacuzzi. Tal vez sí podamos, pero de este lado, ¿vale? Quedará más grande que el original, pero sí. Mira, así, mira, vamos a hacer. Aprovechar todo este espacio. Hasta aquí, nada más, yo creo. Y ya está. Aquí, que cierre acá. Y ya está. No hay problema. Ah, que es que si lo meto hasta acá. Déjame pensar. Es que no sé si me conviene hacer todo un espacio tan grande. Es mucho más difícil rellenarlo que el original así. No, lo dejaremos así. ¿Vale? Lo dejaremos así y ya está. Vale. Vamos a remarcarlo. Vamos a cerrar rápido. Y ya después cuando toque bajaremos aquí a hacer todo. Así de nomás vamos a cerrarlo. Sí. Lo que no voy a usar. Bien, vale. Que lo que vamos a hacer es ir cerrando así que nada más sea una. De esta parte nunca se va a ver. Esto nada más es para cerrarlo y ya está. Arriba. Vamos a ver yo hasta dónde. Eso también hay. Si luego decido que esto me va a salir para algo, pues hacemos ampliaciones a aquellas cosas que no existían en la serie. Pero por ahora voy a hacer lo más cercano al diseño original y cambios y ya está. Pero no más, porque sí, lo hice muy grande esta parte del terreno y se me fue un poquito la mano. Pues voy a hacerlo como se pueda. Tal vez se me ocurre una idea, porque en el original habría ventanales en esa dirección, pero como estamos por debajo de otra cosa que lo impide, entonces lo que vamos a hacer es algo que a lo mejor funcione. La altura de la construcción, yo creo que vamos a quitar cosas de aquí, sí, pero no lo vamos a hacer tan a ras. Entonces lo que vamos a hacer es a partir de aquí que sea el suelo, sí, así. Ahora, a partir de aquí habrá que quitar todo lo que sobra. ¿Vale? Vamos a rellenar. No va a ser hasta abajo. Entonces, aquí está bien.
que vamos a quitar entonces lo que no hay. Fuera. Esto tendríamos que quitarlo. Y así queda, ¿vale? Perfecto. Y rellenamos lo que se pueda así. La altura de techo es justita, está bien. Y esta es la base donde está la pirámide, ¿verdad? Y donde está la pecera. Vale, está perfecto de esa luz ahí. Y a lo mejor se me ocurre una idea, no estoy seguro si si quedará bonita. Esta altura está bien todo. Lo que sobre de aquí. Luego veremos lo que vamos a hacer aquí. Ya vais a ver. Si funciona la idea, vais a ver. Pero primero quiero dejar esta parte aplanada. Aquí. Para que luego cuando ya bajemos empecemos a colocar tina, jacuzzi y más cosas porque es más grande esto. ¿Vale? Ah, vale, es que para quitar todo esto. Y me debe. Espérate un momentito, no voy a hacer que me pase de largo. Vale, ya llegué. Quito toda esta línea, sí. ¿Qué pasó? Ahora. Ah, ya sabemos que ahora sí. Un trocito, un poco toca huevos quitar, pero no pasa nada. Sí, ¿no? Voy a poner. Sí, ya. Ahora dejaremos luces aquí abajo porque luego se les ponían cositas raras. Ah, bueno, es esta. No, esta no. Me da muy poca luz. No, pero las de humo no. Esta. No creo que salga humo donde no quiero que salga humo. Vete, ahí va. Vete, ahí va. Ahí. Sí. ¿Por qué estaba ahí? Ya, ahora. Mira los tambores. ¿Soy yo? Bueno, ahora voy a poner lucecitas por aquí mientras.
Pero por acá. Luego ya las pondremos mejor. Por ahora, para que tengamos una luz por aquí. Fuente, ahí vamos. Bueno, de esto ya casi hemos quitado. Ahí vamos quitando bien. Bájate. Muy bien, vamos bien, ahí. Vale, vale. Ya voy a subir un poquito la música. Hoy sí, un poquito más arriba. Vale, así. Camino. Desconocido. Pues abajo. A rellenar. Al camino. Vale, si vamos bien. Ya casi hemos quitado la montañita esta. Listo. Vaya. A colocar. Venga, ya casi. Lo tenemos terraformado. La gente de la buena. Desconocido. Casi, ay, ya casi esta parte.
Espérate. Espérate para acá. Ahí. Mira que me voy de lado. Ahí. Listo. Allá. Casi hemos terminado de poner el suelito. Vamos para allá. ¡Epa! Listo. Mira, vamos rápidos, Me gusta ser eficiente, rápido. Dale duro. A ver, ¿qué queda aquí? Rellenando. Rellenando. Amor supremo. Voy a dejar terminado la habitación esta de aquí abajo en el sentido forma antes de que le metamos todo lo que le falta, la piscina y todo. O sea, igualmente lo tengo que dejar cerrado para tener una idea después que quito y que no. Entonces vamos a cerrar también las paredes alrededor, los espacios que no se van a usar porque no tienen proyecto. Por ahora, hasta que decida algún día, tal vez, ampliar algo que va a ir aquí y ustedes lo disfrutarán si lo ven. Pues.
A ver. Dentro. Esto está cerrado, pasa ahí. Lo básico ya está, pero voy a dejar un poco más de luz aquí mientras lo termina. Luz aquí, aquí, otro por aquí y otro por ahí mientras. Otro por aquí y otro por aquí. Vale. La fase que quiero, a ver, estas paredes sí tienen que ir como la otra. Entonces quito la tierra que no tiene que ir. ¿Para dónde va? Uy, 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 uy. Hacia abajo me cuesta más. Me tiro. ¡Hala! ¡Venga! ¿Qué hice? Ahí, ahí, ahora sí. Vale, vemos que esta pared ya esté, vamos para acá. Aquí no hay nada, vamos para allá, vale. Los defectos están de este lado. Ya que... A ver, esto lo quito. Pero no lo tapo porque creo que vamos a hacer una cosa a ver si me sale. Yo tengo que estar seguro si se deja o no esto. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vale, esto sí hay que quitarlo. Vale. Aquí son las escaleras esas que bajan al entrar al reino, vale. Entonces esto sí lo relleno. Esto sí lo rellenamos. Pom, pom, pom. Y este también. Bueno, tengo que ver dónde terminan las escaleras. Exactamente. A ver, ven acá. Como que sería aquí, ¿no? Vale, este se queda así. Y a partir de aquí haré un ventanal que se verá lo de adentro, donde estará la piscina y todo el rollo. Así cuando lleguen dirán, hostia, ven, veo ahí cosas. Ahora tienen que entrar al templo y todo. ¿Vale? La altura del cristal. Así está bien. Con esto así. Ahora déjame ver hasta dónde hago este cristal de ventanal. ¿Cómo va hasta por aquí? Está bien. ¿Ah? Ahí estoy. Vale, hacemos así. No es igual que en la serie, pero es muy similar que el ventanal esté de este lado. Entonces, esto lo que lo diferencia y lo que le hace parecido al mismo tiempo. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Ahora el tipo de cristal, ah, ya se lo pongo sí o sí. A ver. Vamos a ver el cristal. Uno que ni sea muy claro ni muy oscuro, uno negro. Cristal pigmentado. Tinte negro. ¿Qué diferencia? Bueno, pigmentado. Usaremos. No sé, pigmento. Aquí. Tenemos el pigmentado, pero. Esto, tengo una idea. Vamos a cambiarlo a este. Vale, este lo cambiamos. Hacerlo diferente, así. Aquí abajo también. Tenemos. Quitamos este, dije. Ah. Este se irá con la piedra negra. Vale. Así me gusta. Vale. Bien, quieto. Y ahora ponemos el que también es negro. Este. De verdad, ah, sí. Somos
A ver cómo se ve con este color. A ver. Nada mal. ¿Vale? Llegas a la ciudad y dices, mira, veo la piscina, el pueblo que todavía falta por construir, y arriba verás, mira el templo y el castillo principal. Me gusta, ¿eh? Los cambios del original me gustan. Vamos para arriba otra vez. Terminemos los detalles rápidos y ya les dije lo demás, ya vendré. Apriete aquí. Hay que quitar esto. A ver, déjate. Déjate caer. Lo dejo así, no, este le quito así y ya está. Y ahora lo que viene aquí que falta es hacer esto. Ah, pero hay que quitar esto verde. Así. Vale. No habrá que ponerlo así entonces. Sí. Ya está. Vale, así, pum, pum, pum. Y hacer un cubículo así, perdón, así. Así. Vale. Okay, ahí. No, todavía le falta más. ¿Ve? Así. ¿Ve? No, así. Yep. Así. Uno más y ya está. ¿Vale? Así. Y ya está. Y en este caso no le demos un techo. Creo que no. O sí. Si se lo hago así, a ver, déjame pensar. Tengo una idea, a ver si me gusta. Como esto se va a hacer exterior, pon un poquito así. Así, ¿vale? Así. Ajá. Así, espérate, llénalo, llénalo, así. Y exteriormente. Espérate, esto quítalo. Porque como esto va a haber muralla. Bueno, muralla, la pared del edificio. Pues ahí no tiene sentido perder la madera. El siguiente paso sería así. Ajá. Sí. Aquí, así, muy bien. No sé si con, no, así. ¿Vale? Así. Dale uno acá, quita. Y si le pongo lo que quería poner así. Ah, no, queda más arriba. Digo, más abajo. Yo lo que quisiera es que quedara más arriba. A ver, y si lo pongo así. ¿Me va a dejar ponerlo más arriba? Sí. Esto es lo que me refería. Ok. Vale, sí. Está bien, no, no me queda tan mal. Pero, así. Y esto es. Vale, que quede como así. Le vamos a dar así un poquito más, porque no solo quiero que le dé un poquito de cristalito acá. Hacemos así. Vale. Lo hacemos un poquito más grueso esto. Vale. Ajá, así. Más gruesito de aquí. Y lo vamos adelgazando aquí. ¿Ven? Y quedará bonito. Así. Ahora, ya. Queda bonito. El destino, vigilante. Ya, ¿vale? Perfecto. Ay, espérate, que no veo. Ah, vale, vale. No, sí, sí, está bien, está bien, está bien. Iba a decir algo, pero no. Puedo. A ver, y si lo pongo así. ¿Cómo se vería? No, quedaría muy exagerado. Lo dejamos así. Está bien así. Lo dejo así esta parte. Vale. Lo que vamos a hacer aquí es. Le pondremos la pared que iría. Para que ya quede. Así. ¿Ven? Así. No pasa nada.
Vale, sí, ya quedaría así. Entonces, me gusta, ¿vale? La bajadita. Ahora hay que quitar la nieve, porque qué cojones que haya llenado de nieve. Y ya, va. Ah, le voy a poner unas lucecitas, pero a ver, de este tipo, ¿no? Si le pongo esto, ¿molesta? No molesta, ¿verdad? No, como que lo siento reforzado. Y quito esto, mira, acá, acá queda mejor. ¿Vale? Así, en las escaleras. Me gusta más. Y acá, ¿qué hay? Le pongo este y este aquí. ¿Vale? Así va conjuntando. Vale. Acá. Acá yo tenía una idea. Esto es la escalera bajando, ¿verdad? Pues este pedazo que todavía lo podemos aprovechar. No es porque voy a aprovechar esto, ¿eh? Nada que ver. Nada más quiero este pedazo. A ver si funciona la idea que quiero probar. Quito esto. A ver si mola o no mola lo que va a ser. Una esquinita, así como... Que aquí va a ser donde se van a guardar cositas. Rellenamos esto. Así, con esta piedra. ¿Vale? Teóricamente aquí está bajando el agua y el fuego. Voy a poner cristales que no se van a ver del otro lado. Pero tú vas a ver como que cae el agua al fuego o algo así. ¿Vale? Esa es mi idea. Entonces voy a tener que tener cuidado ahora cuando haga las cosas. A ver, aquí no sé si viene agua o fuego, no me acuerdo. A ver, fuego, ya vi. Nada, nada, vale. Aquí tocaría poner cristal. Pero ¿de qué color? Transparente, no la normal y corriente, para que reluzca más. Ahí te quedo. ¿Vale? Bueno, ya tenemos eso. Rompe. Que se cae. Coloca. Un momentito. Ah, vale, aquí debe terminar la de fuego, ¿verdad? Sí. No. Tom, tom, cristal. Tom, no. Ah, no, no llega. Espérate. Pum, pum. Ahí. Ahí, 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 ahí. Se queda así, ¿no? Esto ahora le ponemos bien. Esto, ¿qué hay aquí? Creo que aquí nada más hay. Y ya veo lo que hay. Vale, tápalo. Ahí no. Tiene que ser nada más esta esquina. Vale. Entonces, nada más es este. Vale, ¿dónde está el cristal? Yeah. En un lado se ve agua y en otra se ve fuego. Ahora, quito. No, quito. Acá pongo. Acá pongo, acá pongo. El agua, ya la tapé. ¿Por qué no desaparece? ¿Por qué? A ver, la esponja, esponja, esponja. ¿Dónde tengo la esponja, esponja? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Un minutito, ¿qué ha pasado? Ya. Ah, se está colando por otro sitio. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Vale, espérate, espérate. Espérate, ya, ya vi, ya vi. Ya vi que es este punto, que no me he puesto cristal. Espérate, espérate. Ya está. Ya está. Ya quedó, ya quedó. Acá le ponemos piedra para que quede así separado. Ah, ya está, qué susto. No, este no quita, este lo quitamos. Y así queda, ¿vale? Se ve poquito el cielo. Más que nada se ve el agua cayendo y aquí la lava. Vale, ahora vamos a quitar esto. Vale, quita, quita esto. Acá, acá, acá. Ay, me quité. Acá, acá, listo. Y esto ya lo tapo, porque no tiene... Ahí no voy a hacer nada. Solo quiero este, esta esquinita que se vaya un poquito para allá. Listo, listo. Esto ya quedó acá. Uy, el suelo este, vamos a cambiarlo. Esto es como una entrada. Espérate. Espérate, espérate. ¿Esto qué tan alto es? Puedo quitar un poquito, ¿no? Para que no quede tan pegado. Y eso lo dejo así. Ahora, ¿dónde están los que tengo? Ah, espérate, tengo una idea. Acá quito. Y coloco así nada más, ¿vale? Vale, una esquinita. Y, espérate, quito esto. Coloco esto así.
¿Vale? Vale, así. No, pero no, esto lo dejo así. Cambio el suelo este. Le damos acá. Vale. Este sí lo tapo. A mí no me gusta cómo se ve esto. Porque ahí sabemos que están las escaleras. Ya está. Y eso así. Una habitación para guardar algunas cositas. Ya que estoy aquí, rápido. Barriles, ¿no era? Los barriles me molan bastante. A ver, voy a poner esto acá. Y lo que vamos a hacer es así. No, no, aquí no, aquí no, no, aquí cagadas, pero... ¿Papá no? Pero aquí sí, voy a abrir más aquí. Y... No, este no, así. Ay, no, me equivoqué, perdón. Así, como un sitio para guardar cositas. Mira, vamos a hacer los dos lados, ¿vale? Aquí también. Aquí sí voy a poder ponerlo mejor, entonces. ¿Sí? ¿Ah? ¿Dónde lo hice? Hasta acá, ¿no? Hasta acá. Así. Bueno, aquí sí le puedo poner, ¿no? No, bueno. No, 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 aquí no le pongo. Lo dejo así. Quita, quita. Ay. Ya, así lo dejamos. Y acá abajo lo tapo. Aquí... Así lo dejamos. Ahí, así queda. Ya. Así queda. O también lo puedo poner así, mira. Rellenado. Ya está, no pasa nada. Lo pongo uno así. Así se puede, ¿verdad? No queda mal. Bien. Y le podemos meter una puerta cualquiera. Puerta. Puerta, puerta. Usaremos esta. Ya está. ¿Vale? Como para guardar cositas cuando vienes a la piscina. Después ya pondremos carteles. Ahora nada más era darle forma. Luego los detalles, la piscina, el jacuzzi, todo el tema. Del otro lado, a ver. Tenía planes de a ver si por aquí se pueden hacer ventanales, pero no estoy seguro si llegamos. De este lado estoy seguro que sí. Ahí sí estoy seguro. A ver, vamos a ver. Porque está el muro. ¿Te acuerdan, no? Y lo vamos a hacer grandes aquí. Hostia, no, aquí no. Menos acá, que acá. Acá nada más da una cosa que todavía no se va a usar para nada. Acá. Pero sería acá. Todo esto de acá. Aunque haya una muralla ahí, es una muralla alta. O sea que puede haber un ventanal metido ahí. Hasta podríamos meter un balcón. Cosa que en el original no había. Eso estaría bien, ¿no? Yo creo que sí, le meteríamos un balcón bonito. Se verían las alturas. Sí, sí. En el original no había. ¿Eh? En el original no había. ¿Ya ves? Todavía es algo, ¿no? Vamos a quitar esta parte de la muralla. Me pasé de largo. Hombre, habrá unas buenas vistas aquí. Por ahí, este lado va a estar el jacuzzi. Pero va a ser, este sí va a ser de los jacuzzis más anchos que he hecho. En la serie era ancho, pero no tanto. Entonces, como tengo más espacio, va a quedar más vistas. Pero aquí les digo, en el otro solo había... Un momento, se me está ocurriendo algo mejor. Espérense. Ya sé que vamos a hacer guay.
Init. Para hacerlo, me lo tengo que pensar bien una cosa que estaba viendo. Haríamos así, mira. No, no un balcón, ya sé. Ya sé. Así. No, espera. No, sí está bien, está bien, perdón. Quiero una. ¿Qué eres tú? Ah, me pica. ¿Cuántas líneas haré? Ahora decido. Vale. Y las estrellas fugaces. Y corazón. Vale, así está bien. ¿Qué eres tú? Mira estrellas fugaces en mi corazón, solo eres una, eres tú. Pero no me detendré en cruzar todo el espacio y encontrarte. Ah, no, está muy alto. Bueno, no, sí, está bien, está bien, está bien. Lo haré más estrecho, ya está, y queda bien. Una, eres tú. No, no. Eres tú. No, no, no. Algo parecido se lo hice en otro sitio esto, pero estoy adaptando la idea original de lo que hice en la serie. O sea, una combinación de dos ideas esta vez. Vale, así vamos a rellenar. Uy, me equivoqué. Encontrar. Ve, así va a molar. Excepto que esto lo voy a poner así. Y ese ya quedó. Y cero, supremo. Un momento, tengo una duda. Ah, vale, ya está puesto, ya está puesto. Pensaba que no había cristal ahí. No, el cristal de arriba de otro color, ya sé. Este. El que es como negro. Sí, sí, el de arriba es diferente el color. Vale, ahora sí. X, cero supremo, metal. La realidad a nivel supremo. Vale, bájate. Vale. Este se queda igual. No, este lo vamos a quitar. Este sí va a ir en negro. Vale, así. Vale, y esta esquina también, así. Pero supremo, este también lo cambiamos así, como que se vea un contraste del color negro. Ya. Supremo. Y tendrá buenas vistas. Vale. Déjame pensar esto, no sé si me mole así o más abajo. Nada, vamos a quitar una línea más. Vale, así. Así está bien, perfecto. Ahora esta línea, no sé qué tan grande lo voy a hacer, pero va a ir así. Vale. Quieto. Ahí. Ahora para acá, yo creo que este tamaño está más. Uy, no. Vale. Ok. Quito esto un momentito. Esto, quítalo así. Ven para acá. Acá. Vale. Me gusta ese tono que le da ese con el negro. El suelo se va a cambiar para el jacuzzi, obviamente.
Vale. Ya tenemos el inicio, ¿vale? La piscina hay que marcarla correctamente. Va a haber aquí un separador, como en la serie. Y luego la piscina puede empezar de largo a partir de aquí. Tranquilamente. Exacto. No, de ancho, así. De ancho de ese lado. Para acá, para acá. Este queda así. Es un buen tamaño de piscina. Acá. Pero déjame ver del otro lado, porque este es el otro lado donde me voy a guiar más. Es donde estoy. Aquí, perdón. Acá. Acá, también. Ya está. Ya tenemos marcado dónde se va a construir la piscina. ¿Vale? Sí, buen tamaño. Hasta creo que se parece mucho del tamaño del original. Aquí creo que es de las pocas cosas que se verá igual. Vale, bájate. Sí, se me está llenando de nieve esta parte. Se me está llenando de nieve aquí, es lo malo. Claro, si no le pongo el techo, me va a estar cayendo. Pero vamos a hacer una cosa, el suelo no lo pongo todavía. Vale, ya sabemos que va a ir de ese color y todo el tema. Vamos a intentar hacer el cuadrante y luego ya le iremos dando forma al edificio, ¿vale? Es para que no me caiga la puñetera nieve. Y no estar quitándola, ¿vale? Y que el palacio podamos construirlo tranquilamente. ¿Eh? Vamos. Vamos a ver qué altura tiene que ir, porque no me acuerdo al 100% la parte del palacio qué alto era. Pero más o menos, ¿eh? Vale. Vamos acá. Vamos acá. Vale, acá. Bien. Sí, ya lo sé, lo de las antorchas, pero no tengo ganas de estar poniendo y quitando. Mejor primero, como en las baldosas no puede caer la nieve, bueno, al menos como las he puesto, prefiero primero hacer un cuadrante, cerrarlo, y ya con calma vamos haciendo la forma de la casa, digo, del palacio. Vamos a ver. Me da tiempo de hacer el cuadrante, ¿vale? El día de hoy. Antes de que nos vayamos a ver si hoy sí funciona bien el Fortnite. A ver, déjame ver. Luego me hago líos. Nos metemos aquí un... A toda máquina. Ah, espérate. Que aquí faltaba algo. Falta... Así. Las dos puertas que habían que conectaban en el juzgado. A los que se acuerdan de lo que construyen Yasilan. Pero va a ser mucho más grande. Esto yo no lo tenía ya. Aquí voy a tener que meter un mega jardín que te cagas. Es lo que va a cambiar mucho. Pero bueno, va a quedar bien, ¿eh? Aunque tengamos un jardín más grande todavía. Siempre digo, lo que te salga bien en una serie, mejóralo siempre. Perfecto con la nieve. Ahora. Nos da tiempo porque no sé si en 20 minutitos nos vamos para allá. Me da tiempo. Bueno, un poco más de 20 minutos, pero ya ven que yo cuando ya empezamos a construir ya voy rápido. Joder, me pica. Tengo como un pelito que me hace cosquillas. Okay.
Lucy Gabri te ha tocado ver cuando estaba en Yasilán también. Lo que construí parecido a eso. Pero este está más pequeño de abajo y más grande de arriba. Pero ha quedado bonito, ha quedado bien. Me gusta. Ahora le digo que cuando le metamos el pack de texturas, a ver qué tanto cambian los materiales, ¿eh? A ver cómo se ve todo. No sé qué me pasa que retomar otra vez el Minecraft, pero en esta parte de Bedrock, para meter mods y eso, ya no quiero meter cualquier cosa. Ahora ya soy más cuidadoso. Me tardo más en tomar la decisión. No sé, me he vuelto quisquilloso con eso. Suéltate. Me pasé. Yo hoy en día, cosas como el Minecraft ya no lo veo como un juego. No, ojo, no digo eso de divertirse. Cada uno nos divertimos de diferentes maneras. Yo, para mí, Minecraft es un desafío de superarme cada cosa que hago. Es nada más mentalmente. A ver, déjame ver. No sé a qué altura. A ver, bájate. La altura es suficiente, ¿verdad? Sí. En la original, cuando bajabas y te conectabas al palacio, estaba un poquito más bajo, pero esto lo vamos a corregir, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo haría para conectarlo? Entonces haría esto. Y esto así. Un poquito más para acá. Así, así. Más así. Pum. Así, 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 así. Uno más. Y... espérate, esto no lo has rellenado. ¿Nada? Vale. Esto está cerrado, vale. Le hago esto. Le quito de aquí. De aquí. No, espérate, le faltó algo más. Espérate. Ah, tengo una idea. Vale, vale, espérate. No tengo una idea. Con esto, así, vale. Con esto, un momentito. Ajá. Ok. Espérate, habrá que ponerle más. Ahora lo corro. Espérense. Más aquí. Vale, aquí. Ahora lo corregimos. Mira, mejor lo pongo así, ya está. Iba a poner madera en una tontería que esté poniendo una cosa y metiendo otra. Uy. Y ahora aquí, así, ¿vale? Es hoy. Pero no pasa nada. Allá no hay nada que construir. Creo. A ver, ahora está mejor. Ay, joder, me parece demasiado. Quítalo ya. Ya, ahora. Más rápido así. Ahora sí. Perfecto. Bueno, así estaba en la otra historia. O sea, no le hice un acceso rápido, sino nada más así y ya está. Voy a ponerlo así. ¿Vale? Y queda guay. Ya está. Y pum. Pum. Y... y así, pum, ya está. Así, te conectas y te bajas por aquí rápido a esta zona del jardín. Así. Una cosa sencilla, tampoco quería algo. Y voy a hacer así, bajando, a ver cómo se ve. La madera. Nada más todo este trozo.
Ajá. Vale, otro acá. Vale, así se queda. Ok, así queda. Esta muerte. Mientras tanto, voy a meter una de estas lucecitas. Estaba pensando que a lo mejor quito aquí esto y dejo esto aquí. Está bien. Este también, mira. Una idea también que me gusta. Quita este. Y este también lo quitaremos. Así. Perfecto. Vete. Vale. Así se queda. Aunque también podría hacerlo para que quedara totalmente centralizado esto. Así. Así. Ah, eso, que termine aquí. Listo. Y esto lo quito. Ya, así se queda. Me gusta. Ahí se queda. Hay unas lucecitas por aquí. Ah, terminemos lo que les dije. Encuadrarlo, ¿vale? Ah, pues me como estentando hoy. A ver, lo taparemos así, normal. Así. Luego por encima va un techo de madera. Eso lo voy a respetar del original. Joder, esperen, que tengo un pelito aquí que me está haciendo... ¿Ojilla? Pelo rebelde del multiverso. Así ya cuando empiece a poner abajo el suelo y todo, no tendré que preocuparme de la nieve. Miren, ¿y si se te cae encima del techo? Buen punto. Buen punto también. Ahora, ahora vemos, ahora vemos. Espérense, que todavía me da tiempo. Esto es un techo muerto, que yo le llamo así. ¿Qué quiere decir para mí y para ustedes? Que va a ir por encima otro tipo de techo. Y en el hueco que va a tener no va a haber nada. No es utilidad del diseño, ni del mapa, ni de nada. Pues ahora se lo pondremos. Pero tiene que quedar igualmente así cerrado para que se vea desde abajo así cerrado. Luego, si no me gusta, lo quito, pero ya tendremos el otro techo. Digo, el tejado. Bueno, ¿cómo se llama?
Ustedes saben que yo siempre me gusta darles consejos por experiencia, no, no tiene nada, y repito, la experiencia no tiene nada que ver con, lo, con el éxito, ¿vale? No, el que lo diga está atontado. La experiencia sirve para saber que puedes llegar a una meta, punto, y aprender de, en ese proceso lo que te equivoques y lo que no te equivoques, ¿vale? Eso es la experiencia. Nadie que haya tenido éxitos puede decir que es una experiencia, es un, la experiencia le sirvió a llegar al éxito, sí y no. Es complicado explicarlo, pero sí y no. Bueno, dicho eso, hay un streamer que le aconsejo y todo el rollo, y ahí tiene su grupo y todo, y lo que le ha pasado es que él te explica cómo hacer ciertas cosas. Ven que yo también a veces les explico, no es que yo sea como él, no, no. Yo lo hablo por lo que a mí me ha pasado y que a ustedes les puede servir como guía para hacerlo mejor o algo que les sirva a ustedes, no lo mismo que yo, ¿vale? Entonces resulta que le dicen, no, es que está muy larga tu guía. A ver, ¿cuántas veces a mí, hablando sobre algo que me ha preguntado la gente, oye, ¿cuál es tu experiencia? No sé qué, y te he explicado lo más resumido posible, y la gente dice, mucho texto, muy largo. Gente perezosa que no deberían intentar ser streamer. Si no eres capaz de leerte un instructivo o una explicación de alguien que se preocupó por explicarte, decirle mucho texto o soy muy largo, una cosa es que no se sepa explicar, pero no estamos hablando de eso. La mayoría de algunos muy jóvenes, no digo todos de ustedes, os salís con eso porque estáis acostumbrando a consumir todo rápido y al final no entendéis ni puta idea de nada. Algunos, algunos. Repito, que no se sienta dolido alguno. Pero bueno, el que se sienta dolido es porque por algo será, ¿no? ¿Vale? No, yo de joven también me gustaba hacer todo muy acelerado a cosas, pero sabía que también había que leer las cosas lentas, las cosas que tienen una explicación. Por alguna razón se hizo para que seas más listo, no imbécil reggaetonero. Digo, imbécil. Perdón, es que se me sale esa parte. Entonces, yo el otro día, cuando me presenté al grupo, dije, intenté hacer las líneas menos posibles, no hice audio. Hola, mira, yo he hecho esto, esto, esto. Me gusta trabajar así con la gente, ¿vale? Yo les digo así, a lo tonto, pero imaginen que yo intenté explicar lo mejor posible. Y he hecho esto en las expos, y esto en lo otro, y ahora en el mundo digital hago esto. Y el primero que va de listo, invitando a la gente, ¡ay, mucho texto! Y yo le digo, ¿y tú tienes algo que explicar de tu experiencia? Porque el que nada más te dice, no, voy a organizar una serie, voy a hacer... Pero no te enseña qué tanto puedes confiar en su... ¿Qué pasó? Yo fui a verlo en su canal y esto. Y me di cuenta que el que participe con él se arriesga de muchas cosas poco evolutivas. Yo no colaboraría con alguien así. Me he encontrado gente que te llega y te dice, hostia, mira, me ha gustado esto que he leído de ti, de esto. Pues podemos trabajar. Yo dije, pues lo intentamos. Y te toma la molestia de saber quién eres, incluso leyendo, posiblemente tienes una colaboración o formarías un equipo de puta madre. Este que mates con el sol. Así les pasa a los perezosos. No, es muy largo. Hay mucho texto. Y luego, ¿qué les pasa? No colaboran con ellos. Dicen, no entendí. Pues si no quieres leer la explicación, porque para ti es mucho texto. Entonces, le ha pasado eso al colega, que le han dicho que es muy largo lo que escribió. Y que le contesta, le dice, pues es que es así como está la instrucción para hacerlo. No hay otra manera de explicarlo. Yo le voy a contestar lo siguiente. Oye, si a mí me lo hacen, yo le digo, oye, chico, ¿quieres que te explique cómo va? Espérate, el día que lo hagan como Matrix, te enchufo el cable, pero yo te lo voy a enchufar así de golpe. Vas a ver tú si vas a entender todo. No tiene un proceso, y si no eres capaz de leerlo, de estar tranquilo, una cosa es que te aburras al leerlo, pero necesitas leer la información para aprender o hacerlo. Todo comienza
Si volaré. Es lamentable ver que la gente quiere hacer streaming y así, pero a la mera hora viene alguien ayudándote. Mucho texto, mucho de esto, mucho de otro. Pero bien que te quedas media hora o una hora viendo una película, no por, ¿verdad? Eso no es mucho texto. Un verdadero profesional tendrá su tiempo para todo. El que quiere convertirse en profesional, también. ¿Sino qué tipo de personas tenemos? Ya vemos la música de hoy en día. Eso es lo que queréis de futuro. Cosas rápidas que duren 4 días, nada más. Yo prefiero cosas lentas y que duren mucho. Comprende, ¿no? Y me sabe mal por muchachos que venga gente así. Yo ya sé cómo tratarlos. A mí cuando me contestó aquel en el grupo, yo le dije, no lo leas porque no creo que tú seas un buen colaborador para mí. Porque el que trabaja conmigo en todo lo que he hecho durante años, y hablo años, que tú debes tener pocos años, no ha habido queja y hemos hecho cosas muy guays. Solamente los tóxicos se han ido de mi lado y doy las gracias. La gente que tiene un comportamiento tóxico o poco productivo, y doy gracias. Y a mí no me ven nada, que tú eres grande de la época antigua. ¿Qué cojones? Cómeme lo bueno de lo antiguo. Perdón. Me salió un poquito el lado oscuro de la fuerza multiversal. Tienes que aprender a respetar lo que tú eres capaz de hacer. Y no digo porque seas presumido, no. Eres capaz de hacer tu trabajo, lo que te ha costado llegar ahí. Y aquel que no era capaz de respetar tu trabajo, no es capaz de respetar ni el suyo propio. Porque todo rápido no hay. Ni mucho texto, ni mucho nada. Sí, esto es eso, Gabri. Es eso. A ver, yo lo que estoy explicando es de un streamer, algo conocido. No digo los famosos, conocido por lo que hace. Y me sabe mal que llegue un imbécil y te diga eso. Como a mí cuando yo me presenté en el grupo, dije, yo he hecho esto, intenté hacer las líneas más cortitas, más explicas posibles, y te sale uno por llamar la atención, porque quería invitar gente, y estaba haciendo un evento de Minecraft o algo así, una serie. Que casi estuve a punto de entrar. Y dije, cuando vi que era el organizador, dije, alguien que es capaz de hablarte así no es capaz de ser un profesional verdadero, o un muchacho que está aprendiendo a ser un profesional verdadero. Prefiero trabajar, así lo he dicho muchas veces, con alguien que está empezando, pero que se toma en serio lo que hace, la edad que tenga, porque sé que no me voy a enfadar fácilmente. Así lo diré. ¿Verdad? Hay un ejemplo, y lo diré, no porque le tenga que dar florecillas y porque yo quiera participar, no. Si me invitan, me invitan, y si no, a tomar por culo. Mateo, para la edad que tiene, me ha demostrado que ha hecho, dentro de sus margen de errores, mejor las cosas que los que me han presumido que hacen un montón de series guapas. Así lo digo. Les tendría que dar vergüenza a los que más presumen, ¿vale? Yo puedo cancelar mi serie, pero sé que en el momento que lo haga, lo haré con la misma razón que les estoy diciendo, con esto. Pero cuando te llegan esas personas, mucho texto, mucho de esto, mucho de otro, no participes con ellos. No participen nunca. Ni aunque estés empezando, no te pongas en el plan desesperado. No lo hagan. No lo hagan porque es perder el tiempo. No digo que al futuro no la pueda cagar, todos la podemos cagar, pero por ahora ha habido muchas cosas que yo la he disfrutado más con un novato, lo diré así, que el que más me ha... Bueno, a ver, hay alguno que sí fue pro, que me lo he pasado bien, tampoco no voy a decir eso, pero me entienden, ¿no? O sea, es una vergüenza que haya gente así.
que te supere. Hasta incluso en las películas pasa igual. Hacen una película fan con efectos especiales guapos y lo hacen mejor hasta que Dragon Ball Evolution de mierda con un montón de dinero gastado. Porque yo he visto uno de Dragon Ball super guapo. O sea, todo esto da vergüenza, ¿eh? De la gente que presume y ahora no. Bueno, a ver, te digo que hay cosas buenas y malas, pero la mayoría estuvo bien, ¿vale? Yo en lo de Hardcore no estaba de acuerdo porque si es un evento corto, te digo, te lo participo. Pero si es en serie, no soy de esa costumbre. Puede que sea bueno, que le salga bien, ¿vale? Es una opinión muy aparte. No es de decir mal, que lo hizo mal, ¿vale? Solo que para mí no era lo mío. Evento sí. Ya hay un hardcore, ya hicimos un... Yo participé en uno hardcore, pero evento. Duró uno o dos días, nada más que me mataron en el primer día y me hicieron trampa. Me pusieron a un creeper a propósito, porque veían que yo me escapaba. Por eso lo digo, por eso les digo eso. La vergüenza que a veces superen otros de una manera tan sencilla sin ser profesionales. Aguanta, que lo consigo. Llegué. A ver, por ejemplo, me dijo eso de las tres vidas, pero bueno, me lo tomo como un evento porque yo sé que voy a morir al poco tiempo. Ahí sí no me voy a esforzar en una construcción específica. Que puede quedar bonita, sí, pero no me la voy a mechar tanto porque si muero a los dos o tres días, pues, ¿entienden? Por eso. A ver, esto no lo toco porque como todavía no he construido el edificio acá, no sé cómo va a ir, ¿vale? De este lado sí le puedo poner esto. De este lado sí se lo puedo poner así. Me queda guay aquí conectado. Espera, vamos a quitar esto. Así. Pero digo, ahí no lo siento tanto tan malo. Solamente que yo no me conectaba con esa base de la serie. Me gusta la aventura, hay momentos difíciles, pero me gusta también tener su parte de aventura relajada para poder construir, convivir con la gente, ¿entiendes? Todo ese tema. Yo por eso te digo, en ese caso no lo consideraría una cagada, solamente que no conecto y ya está, se acabó el problema. Todo lo demás que hemos hablado siempre sí son de gente, sí son cagadas que digo, parece que queréis invitar a la gente o la queréis asustar los que más son activos. Por tener a cuatro niñatos que se van a ir rápido. Suena feo lo que lo he dicho, pero es la verdad. Yo lo he visto ya en la serie. No se trata que, ay, te lo pongo todo fácil a ti porque tú eres activo, no. Que te sepan tratar, que es diferente. Tienes que ver que tu serie, los activos por diferentes razones, sigan ahí. Si no es nada de matar rápido, me refiero. ¿Qué hora es? A ver, espérate, a ver si me da tiempo. Es que está muy ancho. Yo pensaba que está.
A veces parece que sea más estrecho, pero no está muy ancho. Ay, me equivoqué. Está más ancho de lo que esperaba. Yep. Sí, está más ancho de lo que esperaba. Le voy a meter un poco de luz en el centro. ¿Dónde están las luces que tenía? Cualquier luz, no. Espérate, hacia atrás. Bueno, que quede oculto, pero así no se responderá nada aquí dentro. ¿Ah, caray? Ah, decía, ¿dónde está esto? Pues se me había movido. Ay, no. Un poco más. Serie que construye la parte del palacio, el techo fue todo empinado, o sea, voy a darle un poco de forma y luego lo pondré plano, o sea, no necesitamos tanto. Uy, no. Uno más y ya, uno más. De poner el techo con bloques, lo pones con losa de... Ah, sí, es verdad, tienes razón, eso sí te doy la razón. Sí, no, como no lo voy a terminar empinado para evitar que caiga fácilmente la nieve, sí tienes razón eso. Primero termino una más y pondremos eso. Uno más, así. Más para acá. Bien. A ver, aquí no le puse. Uy, aquí fallamos dos. Hija de la justicia. Vale, así, ahora ponemos el último ahí. Vale, conectado. El nuevo traje de Superman. Sí. Sinceramente, feo no es. Pero para la película no me gusta para nada.
Claro, tiene su gusto, pero feo no es, pero no me gusta para la película. Yo me esperaba algo, no sé, algo mejor que eso. ¿Qué quieres que te diga? Tengo la sensación que le puse algo aquí. Joder. Ahora. Yendo por destino. La Liga de la Justicia. Joder. Odio cuando hace eso. Y directo. ¿Qué pasó? Joder, odio cuando hace eso. Ya volvió a hacerlo. Revisaremos cuáles. Ahora corregiremos los que hayan quedado mal. Diverso. Ay, 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 qué hice. Joder, odio cuando lo hace. Ya volví a hacerlo, cabrón. Adores y la liga de la justicia. Y me dijo. Joder, ahora sí la cagué del todo. Uf, me está costando más de lo que esperaba. Tener que corregir varios. No, ya, hola, ahora sí la cagué hasta el fondo. Ay, ahora me fui más para arriba. Uy, ay. Ah, soy gilipollas ahora. Ahí. Ay, todavía me falta, joder. Pero supremo. Ah, de tu puta madre. ¡Ah! Hola, ¿qué tal? ¿Estás preparado para un mundo surrealista? Joder, qué largo se me hace esto, ¿eh? Parece que no acabe nunca, ¿eh? Vivimos en una tierra redonda. ¡Quiero terminar! Oso, no te me pongas aquí el culo, ¿eh? Animales, si no vemos gente perreando como si fuera ritmo de la
Oye, ¿y si lo pongo así? Sería mejor, ¿no? Adentro no se va a notar. Vuelve a poner el culo. Es verdad, mejor así. Ah, ya me cansé. Ya lo iré, ya lo terminaré. No pasa nada. Nada más tapo esto. Bienvenido. Por el universo que nos puede aplastar con meteoritos o extraterrestres reales, pero eso no es real. Bienvenido. Hoy ya me cansé, aunque me falte poco, pero ya me cansé de aquí. Ya lo dejamos para otro día. Y cae nieve, pues cayó nieve ya. Tampoco no es tanto. A ver, déjame ver por acá. Lo único que aquí van a ir, aquí van a ir ventanas que. Que habrá que abrir. A ver, ventanitas acá. El suelo no va a ser este verde. Voy a ponerle otro. Ah, bueno, el negro. El de que va de negro, perdón. Las ventanas irían, ya que esto es la referencia del suelo que va a ir. La ventana va a ir así. Ah, vale. Aquí está aquello. Bueno, sí está bien. Van a ser ventanas largas. Antes de que me vaya, esto sí lo voy a abrir. No sé si hasta aquí. Uy, no, aquí ya no se puede. Ah, no sé, a ver. Ya, perdón. Bueno, hay que abrirlo más. Espérate, que me estoy equivocando. Un poquito para allá. Vale. Van a ser altas las ventanas, o sea que no hay problema. Pero, ¿hasta dónde iría? Un poco más para allá. Acá, aquí terminaría. Aquí terminaría, ¿vale? Vete, ahí. La altura sería... Le quito esto. No, así. Quitamos esto acá. Espérate, es más largo esto. Un poquito más. Acá. Así termina. Vale. Hicimos uno más. Okay, me pasé de largo. Vale. Uy, me pasé. Ahí. Vale. Quitamos así y así ya tendríamos los nuevos ventanales. Espérate, bájate y hacemos así. No veo nada. Espérate que me tapa esto. A ver, con cuidado, a ver si puedo quitar. Vale. Y ya vamos a Fortnite. A ver si funciona hoy. Por Dios. Digo que funcione bien. Vale, quitamos este y ya quitamos el último. Ya dejo abiertos los ventanales que van a ir acá. Tengo que tener cuidado porque me pico rápido en estar haciendo. Ahí está. Ahí. Bueno, no puedo salir por aquí. Si me agacho. No puedo. Y van a quedar bien los ventanales. Yo creo que también los haré de cristal negro. Irían acá. Así. En el original era blanco, pero aquí esta vez yo creo que los vamos a poner en un negrito así, un tintado negro. Uy, ajá. ¿Vale? Yep, así. Yep, así. Vale, me gusta. No ves afuera como tal, pero se ve el cielo. Tampoco en el otro se veía así como tal, ¿eh? No era literal eso. ¿Vale? Y faltará ponerle un poquito de cositas afuera y ya está. Y creo que también le voy a poner barrotes de hierro para que le dé ese toque. Ya, por ahora no toco más. Hoy hemos avanzado de lo que cabe bien, ¿eh? Bájate. ¿Vale? Hoy hemos avanzado bien. Ya.
oscuridad. Todo es posible. Prepárate. Hemos hecho bastante, ¿eh? Arriba y abajo. Crucemos los dedos que el Fortnite hoy vaya bien. Bienvenidos a mi oscuridad. Donde todo es posible. Elegí esta vida, pero no mi destino. Entre las sombras me hice más fuerte. Bienvenidos a mi oscuridad. La oscuridad va ahora, se la llega y pocas luces quedan. No es una noche más que en la que los comunes la atraviesa. Esta noche ya no sé cómo la pues la ella se llama la de Monta.